3 de TKWear, donde compré estos lentes y esta mochilita. Varias personas, más que nada hispanohablantes, me preguntaron porque vieron la página y me estuvieron preguntando si era real porque les llegó un mensaje. A mí también me llegó ese mensaje desde el Instagram de otra persona. Eso es una técnica que hacen muchas marcas para ellos no terminar baneados por mandar muchos mensajes. Otra persona manda el comentario de ellos, por eso en el mismo mensaje te dice que hablen con la marca. Vos vas, hablas con la marca, ellos te dicen si esto es real. La marca te dice, mira, tenemos un cupón de 50% de descuento y free shipping. O lo que fuese que te diga la marca. Eso fue mi caso y el de alguna de las personas que me mandaron mensaje. Cuestión, si es una página real. Yo igualmente, por las dudas, cuando les consulté, fui a consultar a la página, después abrí la página online, me fijé que sea real y igualmente compré por PayPal. Si vos compras por PayPal o alguna otra página que maneje el dinero y tenga protección de cliente, vas a estar resguardado en cualquier caso de que te puedan querer cagar, por así decirlo, ¿no? Así que, tipo, si no estás seguro que es segura, usa alguna página que te resguarde y te dé esa seguridad. Igual si ves que no es nada segura, obviamente no compres. Obviamente yo soy referente de que compré y me llegaron los productos. Bueno, después de que me dijeron 50% de descuento, me fijé a ver si me convenía o no. Como hace como 15 años que quedó la mochilita, claramente agarré viaje. Me convenía el descuento y el envío gratis. Más que nada, por lo menos en mi país, en Argentina, nos cobran si nos excedemos de un monto de dólares por compra. Entonces, tipo, nos cobran como impuestos sobre impuestos sobre impuestos. En otros países llega y ya está, te llegó. Y hay otros que son igual que acá, que también son un desastre y te cobran el correo el doble. Pero bueno, sacando eso de tema, vos haces la compra común en la página, pones el código que ellos te dan en el mensaje, o sea, ellos te van a dar toda la información, no necesitas tipo nada. Más que eso, haces la compra y ya está. Van a tardar un rato en enviarte el paquete. A mí yo me pasó como una semana y todavía no lo enviaban y les mandé un mail. En mail me contestaron, me dijeron que estaban con un montón de envíos y que iban a tardar un poquito más. A la semana hicieron el envío. En la página te dice el número de shipping, el tracking, todo. Si no, pueden usar, por ejemplo, para traquear cuando les dan el número de shipping, uno que se llama 17 track, algo así. Lo ponen en Google tracking number y les van a salir esas páginas. Hay un montón y ponen el número ahí si no les gusta traquearlo desde la misma página de ellos. Pero bueno, te dan toda la información. El tema es que, bueno, quizás podés tardar un rato en que te envíen el paquete. Y una vez que envían el paquete, ahí te va a aparecer el número de tracking. No te va a aparecer antes de que envíes el paquete. Si no lo enviaron todavía, no te va a aparecer el número de tracking. No vas a poder traquear nada. Ahí es cuando les mandas un mail diciendo, che, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? A mí me funcionó y llegó todo bien. Esa fue mi experiencia. Así que si les pasa algo parecido, mándenle un mensaje. O sea, la página por lo menos no vi que cagara a nadie y no vi ninguna mala review cuando estuve investigando. Y yo tuve una buena experiencia. Solo eso, que he tardado un poco de más. Así que bueno, hay que ser pacientes y depende del país. A mí me tardan 2 meses en llegar las cosas por lo general, entre 1 o 2 meses. Hay países que les llega a la semana. Dependiendo de tu país y cómo suelen llegar las cosas, es el tiempo que te va a tardar. Después, ¿qué más me han preguntado? El tema de los embajadores. Ustedes suben la foto, después cuando tengan los productos, y ellos les van a dar otro código para que ustedes les puedan ofrecer descuento a otras personas. Si utilizan mi código, que es LUED8, lo voy a escribir igual acá, van a tener un porcentaje de descuento. Igual, tipo, es básicamente una especie de estafa piramidal, pero sin la estafa. O sea, vos si querés los productos y si te conviene, quédatelos y ya está. No tenés que seguir trayendo más gente a comprarles a la página. Podés hacer lo que quieras. A ellos les conviene porque nosotros le estamos comprando sus productos. Y a vos te conviene porque estás obteniendo un producto más barato. Pero, punto, no. Simple, si a vos te conviene agarrar viajes y no ignorarlos. O sea, yo ignoro miles de mensajes de ese estilo por día y nadie te dice nada. No tenés ninguna obligación de nada. Eso.